Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. A Cristo, el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Tus caminos, todos los pueblos, tu salvación.
Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. De los hijos de los pueblos.
Mi siervo justificará a muchos porque cargó sobre sí los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte y tendrá como despojo una muchedumbre, porque se entregó a sí mismo a la muerte y fue contado entre los malhechores. Él tomó sobre sí el pecado de las multitudes e intercedió por los pecadores. Él me librará de la red del cazador. Él me librará de la red del cazador. Me cubrirá con su pluma. Cuando veas a alguien desnudo, o no desprecies a tu semejante, entonces brillará tu luz como la luna y tu justicia. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Porque
visitado y redimido a su pueblo. Suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que curó todos sus males, recordando su santa alianza y el prometo que curó a nuestro Padre Acudamos a Cristo nuestro Salvador, que nos redimió con su muerte y resurrección, y supliquémosle diciendo: Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que subiste a Jerusalén para sufrir la pasión y entrar así en la gloria, conduce a tu iglesia a la Pascua eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que exaltado en la cruz quisiste ser atravesado por la lanza del soldado, sana nuestras heridas. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que convertiste el madero de la cruz en árbol de vida, haz que los renacidos en el bautismo gocen de la abundancia de los frutos de este árbol. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que clavado en la cruz perdonaste al ladrón arrepentido, perdónanos también a nosotros, pecadores. Señor, ten piedad de nosotros. Como Cristo nos enseñó, pidamos al Padre que perdone nuestros pecados, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Te pedimos, Señor, que nos ayudes a continuar animosos estos días de penitencia que acabamos de empezar y que nuestras prácticas externas de penitencia estén siempre acompañadas por la sinceridad de un corazón que desea convertirse. Por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo Dios, por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Salve llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Dios santo y misericordioso, que te complaces en los humildes y cumples en ellos, por medio de tu Espíritu, las maravillas de la salvación. Mira la inocencia de la Virgen María y danos un corazón sencillo y humilde que sepa responder positivamente a todo signo de tu voluntad, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Cristo el Salvador, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Como todas las mañanas, a esta hora, el Venerable Cabildo y los sacerdotes que ayudan en esta basílica, en esta casita del Tepeyac, ofrecemos la oración de la Iglesia por todos ustedes, bienhechores vivos y difuntos, por todos los peregrinos, por todos los que de manera especial se encomiendan a nuestra oración sacerdotal aquí en la Basílica. Pidamos por toda la Iglesia. Damos bienvenida a todos los aquí reunidos y particularmente tutelando el don de la vida a quienes presentan a sus hijos por primera vez. Nos unimos con las intenciones de Jorge Vergara Madrigal, Rosana Lerdo de Tejada, Rosa Amalia López Negrete, por su salud, por pronta recuperación, por sus familias y en ellos las intenciones de todos los aquí reunidos. Para celebrar estos sagrados misterios, pidamos al Señor perdón de nuestros pecados, uniéndonos también a las intenciones de quienes por algún medio se unen a nuestra oración. Yo confieso Dios, que todo lo puede, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oremos. Te pedimos, Señor, que tu bondad nos ayude a continuar las obras penitenciales que hemos comenzado, para que la austeridad exterior que practicamos vaya siempre acompañada por la sinceridad de corazón. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo Dios, por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: clama a voz en cuello y que nadie te detenga. Alza la voz como trompeta. Denuncia a mi pueblo sus delitos, a la casa de Jacob sus pecados. Me buscan día a día y quieren conocer mi voluntad, como si fuera un pueblo que practicara la justicia y respetar a los juicios de Dios. Me piden sentencias justas y anhelan tener cerca a Dios. Me dicen todos los días: ¿para qué ayunamos si tú no nos ves? ¿Para qué nos sacrificamos si no te das por enterado? Es que el día en que ustedes ayunan, encuentran la forma de hacer negocio y oprimen a sus trabajadores. Es que ayunan, sí, para luego reñir y disputar, para dar puñetazos sin piedad. Ese no es un ayuno que haga oír en el cielo la voz de ustedes. ¿Acaso es este el ayuno que me agrada? ¿Es esta la mortificación que yo acepto del hombre? ¿Encorvar la cabeza como un junco y acostarse sobre saco y ceniza? ¿A esto llaman ayuno y día agradable al Señor? El ayuno que yo quiero de ti es este, dice el Señor: que rompa las cadenas injustas y levante los yugos opresores, que liberes a los oprimidos y rompas todos los yugos, que compartas tu pan con el hambriento y abras tu casa al pobre sin techo, que vistas al desnudo y no des la espalda a tu propio hermano. Entonces surgirá tu luz como la aurora, y cicatrizarán deprisa tus heridas. Te abrirá camino la justicia, y la gloria del Señor cerrará tu marcha. Entonces clamarás al Señor, y te responderá. Lo llamarás, y te dirá: aquí estoy. Palabra de Dios. Si te ofrecieron holocausto, no te agradaría.
presento, y a un corazón contrito tú nunca lo desprecias. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús les respondió: ¿cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo, y entonces sí ayunarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es muy rico este tiempo que la Iglesia nos proporciona. Es día de fiesta, la Pascua, y nos estamos preparando de modo peculiar mediante este tiempo intensivo de la Cuaresma. La Pascua en la celebración anual, la Pascua que celebramos semanalmente en el día consagrado al Señor, la Pascua que celebramos cuando confeccionamos el cuerpo y la sangre de Cristo en la celebración eucarística. Hoy, de modo peculiar, estamos en este tiempo del inicio de los días de la Cuaresma, que terminarán por la mañana del Jueves Santo, para empezar por la tarde lo que llamamos el Triduo Pascual: Pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Íntimamente unido a la celebración eucarística, particularmente ustedes que están, muchos de ustedes, habituados a la celebración de la oración oficial de la Iglesia, la liturgia de las horas. Y en las lecturas, en el oficio de lecturas, en esta semana, se empieza una realidad, prácticamente es toda la lectura continuada del libro del Éxodo. Pero en esta situación peculiar se nos presenta cómo Dios
se va a hacer un pueblo de la elección, prefigura de nosotros que somos la Iglesia, configurados a Cristo mediante la bondad infinita del Padre misericordioso que nos ha concedido el don de la vida y la ha enriquecido con el don de ser bautizados, de recibir los sacramentos de la iniciación cristiana. Por eso Dios, que se hace un pueblo de la elección, y en el segundo día, este pueblo que está sumergido a las consecuencias de la esclavitud, simbolizado en el pecado, en la opresión. ¿Y cómo a partir de hoy empieza la consideración de la figura de Moisés, el caudillo que va a guiar al pueblo de la elección, al pueblo que se forma hacia la tierra prometida, que camina, el pueblo que difícilmente empezará a entender y que será el signo de nosotros mismos, que constantemente debemos de escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica en el camino existencial hacia la Pascua eterna? Las lecturas de hoy insisten en elementos que la Iglesia en este tiempo intensivo de la Cuaresma nos proporciona: el caminar, el peregrinar, la oración asidua, el ayuno, el servicio, la ayuda, y todo esto en una nueva visión, no solamente literal y concreta del Antiguo Testamento, y que nosotros podemos pensar en el ayuno como un privarnos de alimento. Ya estas lecturas bíblicas nos remueven toda nuestra existencia. Este trozo de la profecía o del escrito del profeta Isaías en la primera lectura nos invita a clamar, a decir aquello que no es correcto a los ojos de Dios, alzar la voz como trompeta, denunciando al pueblo de Dios y en el pueblo de Dios a todos los que son llamados a seguir los mandamientos del Señor, cumpliendo así los mandamientos, pero enriquecidos en la visión cristiana de una nueva transformación. El ayuno, de una manera muy clara, la Sagrada Escritura nos dice lo que hay que hacer: romper las injusticias, romper las cadenas que nos atan al maligno, romper todo aquello que nos aparta de la divinidad y poner situaciones nuevas que se concretizan en el amor a Dios, en el amor al prójimo, en el servicio, en la ayuda, en empezar a considerar lo que llamaremos técnicamente las obras de misericordia materiales y espirituales, transformando nuestro ser, nuestra vida, nuestras acciones en una constante relación con la divinidad. Y eso se concretiza no solo en el rezo, que es la base, sino en la oración, que es la comunicación directa con la divinidad a través de Jesucristo, Señor nuestro. Y nosotros tenemos el privilegio, la situación peculiar, que ponemos nuestra oración en manos de María Santísima, nuestra Madre y Señora. Por eso ustedes, en este tiempo, también han hecho el esfuerzo de venir a esta casita santa del Tepeyac como peregrinos, buscando la conversión, el volver a Dios en sus orígenes que Él nos ha creado, en el amor y llamados a plenitud de vida más allá del umbral de la muerte. Pidamos a María Santísima su intercesión para que, rompiendo las ataduras del pecado, con también la ascesis propia, con el signo del ayuno, podamos librarnos del pecado, dar un testimonio de vida cristiana, romper todo aquello que va contra la vida, todo aquello que va contra la voluntad de Dios, todo aquello que no es recto a los ojos misericordiosos,
que por amor nos ha creado, nos ha concedido este don inestimable que no terminará, sino que cruzando el umbral de la muerte nos llama a plenitud de vida en la resurrección, que nos llama a esa Pascua eterna, que pidamos nos conceda y concede allá a todos nuestros hermanos y juntos, a quienes el día de hoy encomendamos de modo especial a la misericordia del Salvador. Que así sea. Y simplemente una mención: entre los santos que celebra la Iglesia, los están inscritos en el catálogo, tenemos a San Juan de Dios, un hombre que nació en Portugal, también murió ahí, pero ejerció su primero una vida en la milicia. Nació en el 1495 en el contexto de conflictos bélicos. En Granada había una situación de haber salido los musulmanes por la acción de lo que ahora llamamos los reyes católicos, Fernando e Isabel, y muere en el 1550. Pidamos su intercesión, que se dedicó a ver a los enfermos, y particularmente bajo su espiritualidad se creó una vida consagrada en la atención a los enfermos en los hospitales. En los inicios de aquella acción misericordiosa, una forma también de ayuno, de conversión, de servicio a los demás y de oración. Pidamos su intercesión de modo peculiar también el día de hoy, y en esta celebración saludamos y felicitamos a quienes llevan su nombre. Que el Señor los bendiga a todos. Presentemos nuestra oración comunitaria. Reunidos para celebrar los misterios de nuestra redención, oremos, hermanos, a Dios Todopoderoso y pidámosle que llene el mundo entero con sus dones. Unámonos en oración y digamos, después de cada súplica que se manifiesta, que la Madre de tu Hijo interceda por nosotros. Que la Madre de tu Hijo interceda por nosotros. Para que Cristo, que en la cruz perdonó a los que no sabían lo que hacían, tenga piedad de su Iglesia, oremos. Que la Madre de tu Hijo interceda por nosotros. Para que el Señor, que murió en la cruz para redimirnos, se apiade de toda la familia humana, oremos. Para que el Señor, que experimentó la amargura de sentirse solo y abandonado, tenga compasión de los que a causa de sus culpas viven intranquilos y les conceda el perdón y la paz, oremos. Para que Cristo, que acogió desde la cruz al ladrón arrepentido, nos abra también a nosotros las puertas del paraíso, oremos. Que la Madre de tu Hijo interceda por nosotros. Por nuestros hermanos Jorge Vergara Madrigal, Rosana Lerdo de Tejada y Rosa María López Negrete, por su salud y su pronta recuperación, oremos. Nuevamente pidamos al Señor, por medio de María Santísima, que se digne conceder a su Iglesia vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada, a la vida matrimonial, a la vida del servicio, particularmente en obras de caridad y de misericordia. Oremos. En este día que conmemoramos al género femenino, pidamos al Señor por todas las mujeres que tienen una maternidad física o espiritual, para que puedan tutelar siempre el don de la vida que el Señor nos ha concedido a todos. Escucha, Padre de bondad, nuestras plegarias, y puesto que hemos conocido el amor de tu Hijo manifestado en su muerte gloriosa, concédenos gozar plenamente de sus dones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Hermanos, hagamos oración para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que este santo sacrificio que te ofrecemos en este tiempo de Cuaresma nos haga más gratos a tus ojos y más generosos en la práctica de la penitencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo tu Hijo amado, Señor nuestro. Por Él, concedes bondadosamente a tus fieles anhelar gozosos, año tras año, con el alma purificada, las solemnidades de la Pascua, para que dedicados con mayor entrega a la oración y a las obras de caridad, por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lleguemos a ser plenamente hijos tuyos. Por eso, con los ángeles y arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Oh,
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, San Juan de Dios, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Sabiendo que formamos la familia de los hijos de Dios, oremos a nuestro Padre con las palabras que el Salvador nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, sea tu voluntad como en el cielo. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy,
no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Les invito a que digan: muéstranos, Señor, tus caminos. Enséñanos tus senderos.
Bendito el que viene en nombre del Señor. Que Dios desde su templo nos bendiga. Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que la participación en este sacramento nos purifique de todo pecado y nos disponga a recibir los dones de tu bondad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con la bendición que impartimos, bendecimos, queremos bendecir a los niños que son presentados por primera vez en este templo a María Santísima, consagrados a Jesucristo nuestro Señor, agradeciendo el don de la vida, que esa vida crezca en gracia, en santidad. Bendecimos las intenciones de todos los aquí reunidos, de nuestros hermanos que se encomiendan a nuestra oración, de nuestros bienhechores vivos y difuntos, y todos los objetos de religiosidad cristiana que traigan a ustedes a ser bendecidos. Que tu pueblo, Dios Todopoderoso y Misericordioso, agradezca continuamente tus obras maravillosas y mientras peregrina guiado por las antiguas observancias, haz que merezca llegar un día a contemplarte eternamente por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que las almas de nuestros hermanos difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Vayamos a servir a Dios y a nuestros hermanos. Pueden ir en paz. Amén.